Hola, bienvenidos. Soy Icalis y les agradezco con todo el corazón que estén en un video más de este su canal, Tu Primer Tejido. Estamos aquí para realizar la tercera parte del cuerpo de amigurumi. Me habría gustado que habría sido un solo video, pero por cuestiones de tiempo no me lo permite. Muy bien, vamos a empezar. En la vez pasada nos quedamos en la vuelta número 48. Yo en esa vuelta les he dicho que teníamos que terminar con 44 puntos bajos. Quiero corregir mi error. Teníamos que terminar con 54 puntos bajos. Muy bien. Para la vuelta 49, antes de empezarla, vamos a recorrernos 15 puntos bajos. O los que ustedes crean necesarios para quedar aquí en medio. Quedar aquí en medio. Yo le calculo, y como los he hecho, son 15 puntos bajos. Tal vez a ustedes les quede mejor con puntos más, puntos menos, pero no se pasa mucho, uno o dos puntos antes o después. Muy bien, vamos a recorrernos 15 puntos bajos. Muy bien, ya nos recorrimos. Que quede en medio, pero vamos a lo siguiente. Yo les digo que quede aquí en medio porque para nuestra siguiente vuelta vamos a contar 22 puntos bajos y el número 22 nos tiene que quedar aquí en medio, aquí, más o menos por este lado. Algo así nos tiene que quedar nuestro número, nuestro punto bajo número 22 a partir de donde nosotros empezamos. Entonces, como siempre les he dicho, cuando ustedes hagan un proyecto siempre es mucho instinto. Ustedes encuentren el patrón que encuentren, siempre es un instinto y confíen mucho en ustedes. Si ustedes de donde se hayan quedado les sirve a ustedes hasta de los 10 puntos bajos, úsenlos hasta 12, 13, 14, con tal que lleguen más o menos en medio. Aquí. ¿Por qué? Porque aquí de este lado vamos a hacer nuestros aumentos y disminuciones para nuestras mejillas. Entonces, si ustedes se quedan de este lado, cuenta que tienen que llegar a 22 aquí, a lo que ustedes crean apropiado para llegar en la otra parte del medio, de la otra parte de nuestro costado del cuerpo. Muy bien. Yo llegué, me pasé un poco de lo que es el medio porque a mí me llega acá y mi mejor opción para mí es aquí. Vamos a hacer... Ahora sí, nuestra vuelta número 49, después de habernos recorrido los puntos que ustedes crean necesario. Por eso tengan su pluma y su papel para que ustedes apunten su propio patrón y apunten cuántos puntos ustedes realmente necesitan. Muy bien, vamos a realizar 22 puntos bajos. Vamos a realizar 22 puntos bajos. Recuerden que el número 22 nos tiene que llegar como por aquí. Aquí ya llegamos al punto número 22 y quedamos más o menos en medio. Recuerden, siempre vámonos por instinto. Muy bien, ya que llegamos ahí, ahora continuamos con dos puntos bajos. Y vamos a realizar un aumento. Recuerden, vamos a hacerlo así por 9 veces. Esa sería una. Nuestra segunda serie es igual 2 puntos bajos y un aumento. Esa sería nuestra segunda serie. Nuestra segunda serie. Así lo vamos a ir repitiendo. En total tienen que ser 10 veces. 10 veces. En la primera que les enseñé y de ahí son 9 veces más. Y si no logro que así me entiendan un poquito, para darme mejor a explicar, son después de los 22 puntos bajos, son una serie de
dos puntos bajos y un aumento, 10 veces lo vamos a realizar. Ajá. Aquí tenemos 1, 2, nos faltan 8. Ajá. Aquí ya nos sobran 5 puntos. Estos 5 puntos que nos quedan, vamos a hacerlos de punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 puntos bajos. En total nos vamos a quedar con 63 puntos bajos. Voy a repetir una vez más nuestra vuelta número 49. Después de nuestra vuelta número 48, donde nos quedaban 54 puntos bajos, nos vamos a recorrer los puntos necesarios para quedar un poco en medio. Un poco antes, un poco después. ¿Por qué? Porque en la vuelta número 49 vamos a contar 22 puntos para que el número 22 llegue aquí. Muy bien. Entonces, nuestra vuelta número 49 va a ser 22 puntos bajos y después 2 puntos, un aumento, hasta que solo nos queden 5 puntos bajos al final. Cuando ustedes vean que llegan aquí y les quedan 5 puntos, quiere decir que ya pasaron su serie de 9 veces. Muy bien. Ahora, para nuestra vuelta número 50, vamos a hacer un punto bajo sobre cada punto. Para nuestra vuelta número 51, vamos a realizar 22 puntos bajos. Así hasta llegar hasta acá. Después de nuestro punto número 22, vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución. Así hasta completar 9 veces. Igual nos van a quedar 5 puntos bajos aquí. Aquí llevamos una, nos faltarían, ¿cuántas? Serían una, nos faltarían otras 8 veces más. Después de haber hecho nuestros 2 puntos bajos y la disminución por 9 veces, nos van a quedar 5 puntos bajos. Esos van a ser de punto bajo igual, cada uno, normalito. Así, para regresar a quedarnos solamente con 54 puntos bajos. Esta es la altura ideal para colocar nuestros ojos, para las que lo van a poner, ojos de botón, ojos de seguridad. Esta sería nuestra altura. Para las que lo van a bordar, necesitamos todavía esperarnos para que crezca un poquito más. Yo les indicaré dónde. Pero en la vuelta número 52 es la ideal para los ojos de seguridad. Van a buscar lo que es en medio para que la distancia sea de 10 puntos en total de cada ojito. Aquí tendría yo estos ojitos. Estos son pequeños. No le voy a colocar yo a este cuerpecito, no le voy a colocar ojos de botón. No le voy a colocar estos, pero irían más o menos así. Así. Y lo insertarían con ese botoncito que trae aquí. Ahora, quiero aclararles una cosa. Estos ustedes los pueden encontrar en todo lo que venden para crochet, cosas de manualidades, todo eso. Si eres de aquí del centro de la Ciudad de México o alrededores, el área metropolitana, puedes encontrarlo en calle Corregidora. Hay una tienda que tiene todos los números de ojos de seguridad que puedes encontrar. Pero para las que son nuevas y no saben, estos no los van a encontrar con el nombre de ojos de seguridad. Estos serían
nariz plana. Ajá, nariz plana. Nosotros aquí pues lo vamos adaptando a según a nuestras necesidades. Ajá, cuando lo busquen, ¿no? Búsquenlo como nariz plana de seguridad. Luego les contaré una experiencia que tuve cuando yo apenas estaba empezando con esto del crochet y no sabía. Pero eso será, se los dejaré en otro video, mi experiencia. Y yo por lo mismo que no quiero que pasen por lo mismo, les comento y les digo, así lo van a encontrar. Ajá, nariz de seguridad o nariz de botón. Aquí lo van a adaptar de esta manera, lo van a poner. Ajá. Van a buscar uno de sus, así, en una de, en un punto, lo van a buscar, lo van a insertar, así entra. Uh-huh. Solo les comento, esa es la altura, la vuelta número 52, esa es la altura. Ajá. Van a esperar que crezca otro poquito para que puedan insertar su ojito, con una separación de 10 puntos. Este es el número 10. Yo les recomiendo el número 16. O, bueno, yo he usado para este, los casos que me han llegado a pedir, uso el número 12. Es el número que busco. Digo que uso, el número 12. Pero miren, no es mucha la diferencia porque este muñequito es unos ojitos así chiquitos. ¿Sí? Pero así es como son, así es como lo encuentran. Nariz de botón, chicas. Así pídanlo en las mercerías, en las tiendas de todo lo que es referente a manualidades. Es donde lo van a encontrar. No lo van a encontrar donde venden hilos de crochet, agujas de crochet. No lo van a encontrar ahí. Lo van a encontrar en las manualidades. Es donde lo van a encontrar. Y para que no pasen un mal rato, díganles, yo estoy buscando nariz plana. De botón. Uh-huh. Nariz plana de botón. En otro video les enseñaré cuáles son mero los ojos de botón. Muy bien. Entonces sigamos. Para nuestra vuelta número 53. A la 58 vamos a hacer punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a realizar 54 puntos bajos durante... ¿Qué será? 57, de la 53 a la 58, solo punto bajo en cada punto. Ajá. Repitiendo los 54 puntos bajos. Aquí ya llegamos a nuestra vuelta número 58. Ya tenemos algo de altura. Ahora sí, las que le van a colocar ojo de botón, ya es el momento de hacerlo. Para empezar con nuestras disminuciones y empezar con nuestro relleno. Recuerden, es en la altura de la vuelta número 52, donde terminan nuestras mejillas. Es donde va a ir con una separación de 10 puntos. Así irían los ojos. Este es un número 10, estos ojos. Yo les recomiendo un número 16, que quedan un poquito más grandes. El 12 también se ve muy bonito, si quieren algo más discreto. Es que estos son pequeños, son los que tengo a la mano. Guíense siempre con sus alfileres para poner la parte en medio. De aquí a acá hay una distancia de 10 puntos. Desde el momento donde se pone hasta el otro. Uh-huh. Así. Con un poquito más grandes, miren, se van a ver chulada de ojos. Ustedes ya le harían uno que otro detalle, como unas pestañas, un borde aquí blanco. Se vería muy bonito. Ahora, les voy a enseñar cómo se vería con ojos bordados. Yo, en lo personal, prefiero los ojos bordados. Yo. Pero es cuestión de cada quien. Al final del video les dejaré el video para realizar los ojitos bordados. Para mí estos son los más bonitos. A mí como a mí me gusta trabajarlos así. Ajá. Aquí irían los ojos. Claro, esto ya poniéndole detalles también se ven muy bonitos. Ajá. Muy bien. Ahora vamos a seguir trabajando, vamos a empezar ya a rellenar y a empezar con nuestras disminuciones. Para nuestra vuelta número
número 59, vamos a empezar ya con nuestras disminuciones. Recuerden ir rellenando. Vamos a hacer 6 puntos bajos y una disminución. Así toda nuestra vuelta. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hacemos nuestra disminución. ¿Sí? Vamos a hacer así toda la vuelta. 6 puntos bajos y una disminución. Esta es nuestra vuelta número 59. Ya terminamos nuestra vuelta número 59, nos vamos a quedar con 48 puntos bajos. En la última ronda de 6 puntos bajos y una disminución, solamente en la última ronda nos van a quedar los 6 puntos bajos. Ya no nos quedan puntos para hacer una disminución, para que quede claro. Muy bien, para la siguiente vuelta es 5 puntos bajos y una disminución. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y realizamos una disminución. Así hasta terminar toda la vuelta. 5 puntos bajos y una disminución. Muy bien, ya terminamos nuestra vuelta número 60. Para la 61 son 4 puntos bajos. Aquí yo ya tengo 1, 2, 3, 4 y una disminución. Así hasta terminar nuestra vuelta. 4 puntos bajos. 2, 3, 4 y hacemos nuestra disminución. Así hasta terminar toda la vuelta. Para nuestra vuelta número 52 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3 y la disminución. Así toda la vuelta. 3 puntos bajos y la disminución. Muy bien, así vamos a hacerlo toda la vuelta. Y sí, ahorita estamos trabajando solo disminuciones. Para nuestra vuelta número 53 vamos a realizar 2 puntos bajos y una disminución. Aquí ya tengo el primer punto, segundo punto y una disminución. Recuerden, 2 puntos bajos y realizamos la disminución. Así durante toda la vuelta. Para nuestra vuelta número 54, vamos a realizar un punto y una disminución. Así toda nuestra vuelta. Un punto y una disminución. Toda nuestra vuelta así lo vamos a llevar. El punto y la disminución.
Para nuestra última vuelta, solo vamos a hacer disminuciones. Solo disminuciones. Esta ya sería nuestra última vuelta. Recuerden, para nuestra última vuelta vamos a dejar hebra para cerrar. Coser, rematar, vamos a dejar hebra. Aquí ya vamos terminando nuestras disminuciones. Así. Muy bien, vamos a dejar hebra suficiente para coser. Muy bien, nada más vamos a rematar. Solo es pasar así un poquito el hilo. Así, rematamos. Ahora, de esta parte de la aguja es donde vamos a estar pasando el hilo. Lo vamos a pasar primero de este lado. Luego regresamos así, así hasta acabar de darle la vuelta. Así, de esta manera. Así. Y terminamos aquí. Y para cerrar solo es jalar poquito. Y ya, lo tenemos cerrado. Así. Solo vamos a darle un pequeño remate para que no se vuelva a abrir. Pasamos para perder nuestro hilo. Apretamos y solito se pierde ahí. Ya lo tenemos. Así terminamos la parte de la cabeza. Ahora vamos con la parte de los brazos. Para nuestros brazos vamos a necesitar un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ya que tenemos los 6 puntos bajos, vamos a cerrar nuestro anillo. Para nuestra siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo. Un aumento. Así a terminar nuestra vuelta. Un punto bajo y un aumento. ¿Ven? Un punto bajo y nuestro aumento. Bajo y nuestro aumento.
con esto nos quedamos con 9 puntos bajos. Ahora, de la vuelta número 3 a la número 17 es un punto bajo en cada punto. Vamos a realizar un punto bajo en cada punto. Así hasta llegar a la vuelta número 17. Ya que llegamos a la vuelta número 17, a la vuelta número 18 vamos a realizar un punto y una disminución. Antes de hacer este punto, empecemos a rellenar, pero solo rellenemos la mitad, que nos quede aquí un cachito. O lo de un dedo, nada más dejen. Nada más rellenen esto y esto lo ocultan. No volteen su tejido, que quede así. Si ustedes así lo desean, voltearlo, no hay ningún problema. Yo les aconsejo que quede así. Muy bien. Así van a quedar nuestras manitas. Recuerden, hacen una y hacen la siguiente. ¿Dónde van las manitas? A partir de donde parte aquí lo blanco, vamos a contar 13 filas. A partir de aquí, de esta que se ve aquí. A ver, vamos a ver que se logre ver. Aquí termina lo blanco y vamos a contar aquí. ¿Sí? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. A partir de esta filita, aquí donde llegamos, aquí. A ver si se logra ver. Ahí. Esta fue nuestra, esta es la fila 13, ahora aquí abajito, en esta sí. Ahí van a ir nuestros brazos. Recuerden que todo es intuición, nos vamos a alinear aquí. Para esto vamos a necesitar nuestros alfileres. Vamos a utilizar nuestros alfileres para acomodarlos. Esto es de mucha intuición. Sigan sus instintos. Donde ustedes crean que va mejor, ahí va. Traten de que quede aquí. Así. Si lo pueden centrar mejor ustedes, adelante, ¿eh? Así está bien. Ahora sí, vamos a coser. Así ya nos quedaría ya cosido. Y bueno, así queda nuestro cuerpo base para amigurumi. Ese sería como para cuando hacen un niño o niña, así quedaría. Así. Pónganme en los comentarios si les gustaría aprender a hacer un cuerpo base más delgado y más estético. Bueno, como para adolescente. Así quedó. Pues les agradezco mucho por haber visto el video, haber seguido los tres videos, las tres partes, para terminar de ver cómo se realiza este cuerpo de amigurumi. Les dejo al final del video cómo realizar los ojos bordados de nuestro amigurumi. Ustedes pueden realizarle las mejoras que crean pertinentes y si pueden agarrar de aquí algunos tips, algunas cosas que ustedes no sabían para emplearlo en sus amigurumis, adelante. Me despido de ustedes, recuerden, suscríbanse, denle like a este video y compartan. De verdad, muchas, muchas gracias. Se los agradezco mucho, no saben cuánto valoro que ustedes vean mis videos. Gracias, adiós.